Por escrito. Por escrito. Radio Nahuatl 1670 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa por escrito. Estamos transmitiendo desde Radio que en esta pandemia, pero seguimos transmitiendo para todos ustedes. También estamos en Código Libre. Recuerden que eh, nos estrenamos los miércoles a las 9 y, y también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube en Revista por Escrito y en el canal de Radio anagua El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cecilia Duranmena, bienvenidos. En un ratito más seguro también va a estar con nosotros Juan Carlos Padilla, por ahorita le salió algún, alguna situación laboral, pero va a estar con nosotros más adelante. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook por escrito MX, en Instagram arroba revista por escrito, puede seguirnos también en Twitter arroba por escrito guión bajo y estamos en Spotify por escrito. Síganos en todas nuestras redes sociales. Pues empezaremos a platicar, vamos a nuestros pretextos literarios. Vámonos a los pretextos literarios. Pretextos literarios. Platícame, Ceci, ¿qué tenemos como tema del día de hoy? Mira, hoy vamos a tomar un tema que yo estoy segura de que a ti te va a gustar mucho. Y es que los escritores generalmente no solamente son escritores, sino tienen otra profesión. Entonces hoy vamos a hablar de escritores que tuvieron otras profesiones. Fíjate, yo creo que es un tema muy pertinente. Lo conocemos bien tú y yo muy de cerca <laughs> sí, este, este, no. este tema. Eh, creo yo que si a los escritores nos dieran la oportunidad de vivir de la escritura siempre optaríamos por esa opción porque es un oficio fascinante. Probablemente es la pasión más grande que tenemos a aquellos que nos gusta escribir. Sin es, duda. Por una u otra razón, muchas veces pues se puede o no se puede vivir de ello. O otra razón, a lo mejor por ahí empezaste haciendo otra cosa en tu vida y de pronto algo surgió que tuviste la necesidad de empezar a escribir y entonces fue que encontraste esa pasión. De hecho, antes de adentrarnos a este tema, me gustaría conocer tu propia versión, Ceci. Ahora sí que en sangre, en carne propia, ¿qué fue lo que te motivó a escribir? ¿Cómo ocurrió este bagaje de la escritura en tu propia vida? Fíjate que es, es una historia simpática, Raúl, muchas gracias. Yo siempre decía y siempre he dicho que a mí me gusta contar pero yo creo que cuando estaba en la preparatoria lo entendí un poco mal, ¿no? Y entonces eh, dije, contar es uno, dos, tres, cuatro, y estudié contaduría pública. Después, como que seguí insistiendo por, por ese tema y estudié administración y negocios internacionales, economía, etcétera. Y luego fue una, una cuestión dura en mi vida. Perdí un trabajo magnífico que, que tenía y, y de repente, pues... Me quedé así como que un me despierto al día siguiente de que me quedé sin trabajo, me lavo los dientes y ya me había desocupado. Y encontré en, en, en aquellos años en el periódico, encontré un anuncio del, del taller literario de Celso Santa, Santa Juliana Ajá. y entonces... Entré al taller literario de Celso Santa Juliana y con él se supone que tenías que escribir una novela en nueve meses. ¿Cómo se notaba que no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo? Y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Y Celso a los ocho meses, porque él no te leía, nada más te daba tips de cómo escribir. Y a los ocho meses dijo: A ver, ¿quién acabó su, su, su novela? Y yo, pues que venía de un mundo financiero, de proyectos, etcétera, me di un colchón como para terminar, para, por si no me daba tiempo de terminar o lo que sea y a los ocho meses yo ya tenía terminada mi novela. Y me acuerdo que cuando Celso, cuando Celso preguntó ¿Quién ya terminó su novela? Yo como ñoña, chiquita, ¡Ya, yo! Y fui la única de mi, de mi grupo, de la décima generación, que había terminado la novela. Y entonces me dijo Celso, oye, a ver, Tráeme tus cochinadas a ver cómo está tu manuscrito. Pero te lo advierto, soy un lector muy, muy lento, y si no me gustan, tus porquerías las voy a tirar a la basura. Y fíjate, mi querido Raúl, que tuve muy buena, muy buena suerte porque uh -huh. a Celso le gustó y me publicó la novela. Y tuve la oportunidad de presentarlo en la FIL de Guadalajara. Uh -huh. El mismo año, Raúl, que, que Emilio José Pacheco fue, eh, le otorgaron el Príncipe de Asturias, entonces en medio de la FIL de Guadalajara, con toda la parafernalia, le avisaron a Emilio José Pacheco que acababa de ser el, el premio Príncipe de Asturias. Entonces estaba dando su conferencia de prensa, y en donde yo tenía que presentar mi libro, ahí estaba el maestro, y entonces le pregunta a Padilla, que es el, el director de la, de la FIL, que No, Juan hacía? Carlos. Eh, sí, no, Juan Carlos. Y le, le pregunto qué estaba haciendo esa persona ahí parada y le dijo, es, ay, maestro, es que tiene que presentar su novela y no sé qué. Y me la presentó Emilio José no, Pacheco bueno. y... Se agotó la primera edición de Hermana Querida, que, que esa fue mi historia. Ahora cuéntanos tú tu historia. Mira, mi querida, hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Tú naciste con estrella, no cabe duda, mis estimadas. Es <laughs> mi historia, mi historia, algo similar a lo tuyo. Tú, contadora, yo comunicólogo, y para mí, mi, este, mi deseo era convertirme en comentarista deportivo. Y por un buen tiempo, en varios medios, tuve la oportunidad de, de, de hacer realidad ese sueño. Situación. Con esa voz, ¿cómo no? Pero ¿qué crees que no me apasionó por una u otra razón? Wow. No estaba mi pasión por ahí. Wow. Hice mil cosas más hasta que finalmente me remonto a mi época de universitario y aquí le agradezco mucho a un profesor que tengo, Alejandro Herrera, Ajá. aquí hago mención de él, que nos dio la materia de guionismo. Ah, qué padre. Y él fue quien hizo que me enamorara precisamente de la escritura a partir de otro género, ¿no? En este caso el guión cinematográfico. Uh -huh. eh, terminé de escribir mi guión, una historia ahí este, particular es que eh, cuando le entregué el primer boceto, una escaleta de cinco renglones, me dijo, si le echas ganas, Raúl, tú podrías ser el primer 10 que ponga en toda mi vida. Efectivamente, oh. el tipo nunca había puesto un 10, y Ajá. lo logré, lo logré. Reprobé todas las demás materias ese semestre, pero en esa... Ah, pero en esa tri... Saqué mi 10, entonces ahí me enamoré de la escritura, ese fue el parteaguas para mí y seguí escribiendo otros guiones hasta que finalmente dije voy a dar el siguiente paso y me atreví a escribir una novela una novela a la que le tengo muchísimo cariño que es morir contigo eh, por ahí ay entonces, estupenda esa yo la tengo Raúl es, sí es una novela muy bonita pero este pero bueno de ahí me surgió el amor también presenté en la Fiel de Guadalajara y ya no he dejado de escribir es mi gran pasión entonces creo que este preámbulo en, ahora sí que platicando nuestra propia situación, la tuya y la mía, eh, pues nos da precisamente el contexto, ¿no? De lo que tantos, tantos escritores les toca vivir, que se dedican a otra profesión, cuántos eh, docentes, académicos, cuántos este, políticos, economistas, y que acaban por una u otra razón escribiendo en los libros, ¿no? Pues, ay, qué bonita sección. Eh, verdaderamente la literatura es una profesión estupenda, y nos gustaría tener la suerte de Murakami o de Pamuk, que se dedican nada más a eso, pero a veces tenemos que complementar con otras cosas. Y se nos fue el tiempo de la sección, Raúl, ¿puedes creer? Rapidísimo. Ya tan rápido se nos fue, bueno, pues es que mira, cuando uno, uno platica de las cosas que le gustan, es, es, es como mejor fluye una, una plática, ¿verdad? Y en este caso, pues qué mejor que entre amigos y amantes del... La escritura. Entonces, pues así es como abrimos nuestro programa, mi querida Ceci, con este tema extraordinario que tenemos el día de hoy. Padrísimo, continuamos. Claro que sí, continuamos. Quédense con nosotros. Autor uh desconocido. -huh. Pues hoy en nuestra sección de lo desconocido, vamos a hablar de una parte que tal vez para algunos sea desconocida y es que Dalí era también escritor y era buen escritor, Dalí tenía tenía buena pluma. De hecho, él mismo dice, "Creo que soy mejor escritor que pintor", y vamos que era extraordinario pintor. Y en es, en esto continúa diciendo Dalí, "Coincidía con mi padre, lo importante de mi escritura no es el estilo, ni la sintaxis, ni los recursos discursivos, lo importante de mi escritura es sencillamente lo que tengo y lo que tengo que decir". Y esto llegará el día en que será muy aceptado. Salvador Dalí, como ustedes saben, bueno, es, es un pintor famosísimo que perteneció al, al movimiento surrealista, fue muy amigo de André Bretón. André Bretón después se enojó con él, hizo un acrónimo que, que, de, que era Ávida Dollars es decir, Ávida Dolars son las mismas letras de Salvador Dalí, porque para André Bretón, Dalí... Eh, como que traicionó al, al movimiento surrealista, y por eso después fue expulsado del movimiento surrealista, y Dalí, en uno de sus ataques así, de mucho ego, dijo: No me importa que me expulsen del movimiento surrealista, porque el surrealismo soy yo, hecho, hecho carne, ¿no? Bueno, lo cierto es que mientras él estuvo cercano al, al movimiento surrealista, evidentemente convivió con muchísimos eh, escritores surrealistas, con André Bretón, por supuesto. Entonces, Dalí tiene poemas, tiene parte de su manifiesto, tiene, tiene todo un, un ensayo que se llama Paranoico Crítico, en donde él describe la manera que tenía de pintar. No se nos puede olvidar también que Dalí tuvo muchos amigos, poetas. Él fue muy, muy amigo y se dice que tal vez un poco más que amigo de García Lorca. Entonces, eh, por eso fue por lo que Dalí siempre se sintió no solamente atraído por el arte en términos de pintura, sino también en términos de escritura. Entonces, esta faceta del, del pintor, que no es tan conocida, porque evidentemente lo conocido de Dalí es su escultura, su obra gráfica, sus pinturas, sí nos deja ver cómo Dalí tenía una gran capacidad de generar arte. De hecho, él decía, mi vida misma está diseñada para ser un libro, para ser un libro totalmente estrambótico. Lo cierto es que Dalí tiene muchísimos escritos en donde habla de teoría literaria, en donde lo único que nosotros tenemos que hacer es ver cómo él utilizaba sus sueños y, en algunos casos, algunas sustancias, sus sueños para generar arte. Y entonces. Tiene alrededor de 4.000 escritos que no todos han sido editados y que se van correspondiendo de repente con parte de sus pinturas y parte de sus esculturas y parte de, de su obra gráfica. Dalí, eh, una vida de libro. Fue una exposición que se hizo para conmemorar los 100 años del nacimiento de Salvador Dalí. Y la verdad es que a partir de esta exposición, por eso las exposiciones son tan importantes, se pudo recuperar muchísimos de todos los escritos que, tiene, que tenía Salvador Dalí eh, en, en reserva en el museo que tiene en Figueras. Y la verdad es que es apabullante ver. Todo lo que Salvador Dalí escribió en términos de anécdotas de las personas con las que convivió, de cómo veía el mundo, de cómo veía la vida, la muerte, cómo, cómo, cuáles eran los fantasmas que, que habitaban la, la mente de, de Salvador Dalí. Mucho de lo que escribía Dalí, evidentemente, pues tenía que ver mucho con esta imagen muy, muy visual de lo que para él era la vida. Y por eso, por esta etapa que no conocemos tanto de Dalí y que la verdad vale la pena leerlo porque Dalí tenía una mente extraordinaria, hoy nos dedicamos en esta sección de lo desconocido a explorar un poquito del muy conocido Salvador Dalí. Conversaciones. Ceci, ¿cómo vamos a empezar la conversación de este programa? Pues mira, eh, platicábamos con, con Raúl de cómo la literatura es un gran mundo que nos gustaría eh, ejercer en exclusiva, pero vemos que en este... A veces, en la mayoría de los casos, los escritores necesitamos un complemento para poder llevar a cabo esta, esta noble tarea. Y muchísimos escritores han hecho lo que, lo que hicimos nosotros, es decir, complementar la, la, la escritura. Y hay muchísimos autores que, que han seguido esta fórmula. Y si quieres podemos empezar a platicar de ellos. Uno que yo sé que es el que te gusta muchísimo es Anton Chekhov. Fue médico. Y entonces él, él, muchas de las inspiraciones que, que él tiene, por ejemplo, pienso en el cuento de El borracho, se trata de, un, de una persona que, que llega, evidentemente, completamente pasada de copas, y está en la sala de espera del médico, y cómo va viviendo toda, todo su mareo y tal, hasta que llega frente al doctor y le cuenta toda la tristeza por la cual él tiene que recurrir al alcohol y tal, y, y bueno todo lo que tiene que pasar mientras el médico lo va lo va revisando y es que la medicina puede llegar a ser un gran complemento de la escritura porque porque los médicos y los escritores tenemos algo en común y es que nos dedicamos a analizar al ser humano unos desde la parte anatómica y otros desde la parte espiritual, porque para construir un personaje, pues hay que, hay que entender su psicología, hacerlo redondo, etcétera. Entonces, Anton Sheikhov hizo esta magia de poder compatibilizar su profesión de médico con la pasión de la escritura. Y, y no fue el único, por supuesto, hay muchos otros que también tuvieron que recurrir a otros oficios para ganarse la vida. Que quizá también el oficio de médico puede dar la posibilidad de cómo se relacionan con otras profesiones por su oficio y atienden a pacientes que se han dedicado a otras cosas, también creo que tienen esa sensibilidad particular para poder hablar de otros oficios. Psicólogos, o sobre todo mucho en, en Rusia, no solo Chekhov, pero Chekhov lo hace también, eh, policías o uh -huh. eh, gente con, con, con oficios administrativos. Por eso es que los pueden describir también muy bien. Fíjate que te voy a platicar algo que, que, que de repente sí, se necesita sensibilidad hasta para hacer oficios de los más sencillos. Te, te doy un ejemplo. Charles Dickens se empezó a ganar la vida. En una fábrica de grasa de zapatos. Entonces, él era el que, el que se encargaba de, de, de envasar toda esta grasa para, para darle bola a los zapatos. Y bueno, de eso cambió después para, para ser un, un gran escritor. Y déjame platicarte del gran Vladimir Nabokov. Es increíble que este hombre se dedicó a ser entomólogo. Yo no sabía lo que es un entomólogo. Y un entomólogo se dedica al estudio de las mariposas. De hecho, él fue el encargado de toda esta gran colección de mariposas que están expuestas en la Universidad de Harvard. Y fíjate qué chistoso, o sea, un, un escritor de tanta, tanta potencia tuvo que ser otra cosa totalmente distinta para poderse dedicar a escribir. De hecho, Nabokov en algunos de sus cuentos tiene personajes entomólogos. Hay uno particularmente, no recuerdo ahorita el nombre del cuento, pero es justo un entomólogo que viaja por todo el mundo para conseguir los especímenes de mariposa más eh, diversos que puedan existir y por eso viaja. Eh, aquí creo que es muy interesante cómo el escritor tiene que encontrar la manera de poderse dedicar a lo que le gusta hacer. Porque también tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Julio Verne, que su papá lo obligó a estudiar uh -huh. derecho, pero pues, no quería dedicarse al derecho, quería dedicarse a la escritura. Uno pensaría que Julio Verne se quería dedicar a la ciencia, porque mucho de lo que escribió pues, es un poco diagnóstico del futuro eh, ¿Sí? próximo, el viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días, eh, y, y sin embargo hizo, sí, sí, sí hizo algún estudio en derecho, pero decidió dedicarse a la escritura. Eh, hay una amiga diseñadora que dice que hay que batmanizarnos. Y ¿Qué? es un poquito lo que ocurre con el personaje de Bruce Wayne. Bruce Wayne pues, es un empresario que, eh, cuyo el dinero que gana siendo empresario es lo que le permite hacer de Batman. Batman es el divertido. Muchos escritores tuvieron que hacer otro tipo de oficios para poderse dedicar a la escritura, porque dedicarse a la escritura únicamente, muy pocos han tenido esa posibilidad y los que lo lograron hacer tuvieron que comenzar con algún oficio anterior, por ejemplo García Márquez. Por supuesto, García Márquez, por ejemplo, él empezó siendo eh, periodista. Y, y poco a poquito se fue como acomodando en varios otros... Eh periódicos para poder para poder seguir escribiendo y poder tener tiempo para, para, para escribir. Y luego no solamente eso, o sea, te ponían, necesitaban ayuda de alguien más. Por ejemplo, García Márquez con Mercedes, Mercedes tenía que trabajar para, para que él pudiera seguir escribiendo y, y, y terminar 100 años de soledad. Y fíjate que una combinación muy, muy especial que siempre hay, entre escritores y, y, eh, y otras profesiones es la de profesor. Tien Celioth fue profesor un poco un corto tiempo de, de su vida en un terreno que estaba totalmente al margen de la literatura. A ver a quién te recuerda. Daba clases de finanzas. <laughs> que a veces pasa, ¿no? Uno está programando en clase de literatura a alguien que estudió administración, ¿verdad? Exactamente, es algo muy muy chistoso y, y no programando a una persona que estudió creación literaria después, ¿verdad? Pero pero lo chistoso es que T. S. Eliot al principio también fue tesorero de la compañía hidráulica de ladrillos de su ciudad natal en Londres, entonces eh, del Bank of Londres. Eh, del, Londres, del Banco de Londres, del Banco de Londres de Lloyd. Y, y es algo muy chistoso, como también de repente eh, oficios que no tienen nada que ver, como que se reconcilian con la literatura. Y entonces este otro oficio nos funciona como si fuera un, un bastoncito. Eh, es, es chistoso. Por ejemplo, Henry Miller, que... que eh, fue un escritor también muy polémico, del que ya hemos hablado, que se, ha dedicado mucho a, se dedicó mucho a literatura erótica. Él fue jefe de Western Union, de esta compañía de teléfonos y telégrafos en donde se manda dinero por cable. Eh, él fue este, eh, o sea, una cosa totalmente distinta a lo, que, a lo que después sería la escritura. Y tú conoces de Casca? Bueno, Kafka, que además eh, eh, tenía una adoración al teatro, pues él era pues, definitivamente un, este, se me fue ahorita el nombre, pero sí, un empleado de gobierno, finalmente, eso es a lo que se terminó dedicando. Eh, por ahí hay anécdotas muy interesantes de, de que a su padre no le gustaba que viera teatro porque eran muy estrictos en la cuestión religiosa, él es de familia judía y finalmente dedicándose a la burocracia. A la burocracia a la que iba a criticar severamente, sobre todo en el cuento, bueno, la novela de, eh, ¿cómo se llama? El proceso, uh -huh. en donde precisamente un burócrata no entiende bien de qué se le está acusando y lo único a lo que se dedica es a tratar de averiguar por qué se le está acusando. Nada más tiene una acusación encima y no puede ni siquiera averiguarlo, ¿no? Eh, hace una crítica ácida a ello. Es muy interesante cómo el ser profesor le permite a muchos escritores, no sé si ya se ha comentado, Julio Cortázar, Antonio Machado, Tolkien, C.S. Lewis y, Tolkien, y Stephen King, que se dedicaron precisamente a la docencia porque la docencia permite estar en un ambiente que permite contar historias. E incluso cualquier oficio en realidad permite hablar de cualquier historia incluso de historias muy desconocidas. Eh, por eso lo de entomólogo de Nabokov tiene bastante gracia. Claro. Eh, que de hecho más que un oficio parecería como un hobby, sí. eso de poder cazar mariposas y exponerlas. Eh, pero incluso en el cuento lo, lo narra muy bien porque es un vendedor de eh, mariposas disecadas. Y parece que en su momento, en, este, en estos tiempos ya no sería fácil vender mariposas, pero en su no, momento... Pero... Eh, había muchísimas, eh, muchos especímenes eh, curiosos, sobre todo insectos, eh, que, del otro lado del mundo que serían ejemplares completamente raros en, en Europa o en América. ¿no? Y fíjate, hay otro, otro autor, otro de los grandotototes, que es James Joyce. Él estaba, escribe y escribe, iba de un lado para otro con dublineses eh, para intentar que se lo publicaran, y por supuesto rechazo y rechazo y rechazo. Y mientras estaba haciendo eso, él era pianista en un bar. Entonces es difícil imaginarse a un hombre tan tímido, con los rasgos de carácter que tenía Joyce, tocando el piano y alegrando ahí eh, a la gente en Dublín, pero a eso se tuvo que dedicar para, para poder para poder salir adelante. Y es que de verdad, muchas veces, eh, sobre todo últimamente, se ha romantizado mucho al, al oficio del escritor y pareciera como que es muy fácil y pareciera como que la historia de, ay, ahorita ya se me ocurrió que voy a poder ser escritor y me voy a poner a escribir y voy a tener todo un éxito y me voy a convertir como en el futuro Murakami, pues es muy difícil, Juan. La verdad es que es que no es así de fácil. Incluso el propio Murakami, antes de convertirse en, en lo que es hoy en día, él tenía un bar en, en Tokio y por eso le puso Tokio Blues que en su bar nada, eh, se, se, se ponía pura música de jazz, de blues, de las orillas del Mississippi, y en sus novelas podemos ver mucha resonancia de ese conocimiento musical que tenía Murakami, pero Murakami eh, realmente en un principio nunca pensó que él iba a dejar su bar y se iba a dedicar a escribir. Todos los días de su vida después, ¿no? Porque él sí escribe por método y en horario y en horario de oficina y todo, ¿no? Pero es, es, un... el, es, sí. es el gran oficio del escritor. Si no puedes dedicarte a escribir diariamente, difícilmente puedas eh, trascenderte en las letras. Pero, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de Octavio Paz? Bueno, Octavio Paz tiene una, una trayectoria muy interesante. ¿Por qué? Porque Octavio Paz, como ya platicamos en Metaliterario, Abandonó los estudios muy joven. Pero él toda su vida fue diplomático. Entonces, estuvo como embajador en, en Francia para gloria de las letras latinoamericanas, porque si no hubiera sido por la sensibilidad de Octavio Paz, Cortázar, Borges, Casares, el propio Fuentes no hubieran tenido el todo el boom latino, latinoamericano de no haber sido por el apoyo de Paz. Conste, Paz no perteneció a ese movimiento, no hubiéramos tenido toda, toda esta riqueza literaria que se dio gracias a Octavio Paz. Pero Octavio Paz no solamente fue diplomático siendo, siendo embajador en Francia, en, en India, sino que también fue traductor y a él le debemos una, una gran, gran frase que dice traductore, traitore, porque él dice que todos los traductores están traicionando a dos. Al mismo tiempo, al traducir, uno es al, al autor, porque el autor escribió en una lengua, y otro es a la propia lengua a la que estás, a la que estás dejando de lado para transmitir el mensaje en otra. Sí, el, el, el tema de Octavio Paz es sumamente, sumamente interesante porque él fue como muy multifacético, además de estupendo escritor, por supuesto. Quizá no sea un oficio, pero también es una necesidad que un escritor sea un buen viajero. Oh, sí, claro. Un observador de lo que ocurre para poder sacar o extraer de la realidad las historias que después va a, a poner en, en papel. Y también es importante, porque los hay algunos escritores que aunque no escribieron novelas como tal o se dedicaron a la poesía o al cuento de manera específica, eh, que también metiéndose mucho en su oficio, lograron también tener algún tipo de narrativa o de ensayo que es lo que a veces le pasa a algunos profesores que nos dedicamos más a hacer tesis que a escribir novelas, eh, que esta reflexión también nos permite eh, tener quizá textos no necesariamente narrativos, pero sí muy enriquecedores, como puede ser el caso de Freud. Uh -huh. Y es que, fíjate, por ejemplo, Freud, efectivamente, tú no podrías pensar, como tampoco uno podría pensar que Salvador Dalí era, era escritor, pero lo de Freud con todos con con todos estos eh, escritos en donde iba describiendo las personalidades según él las iba discurriendo, pues sí necesitaba de muchísimo, de muchísimo análisis, de conocer la, natura, la naturaleza humana y de ahí la universalidad y de ahí la riqueza de esos textos que si bien como como dices no son una poesía, no son un cuento, no son una novela, sí vale la pena eh, leerlos. Por, por lo bien escritos que estuvieron y por lo interesante que fue. De hecho, eh, hay una declaración en donde Freud dice que si él no hubiera sido un lector tan ávido, él nunca hubiera podido desarrollar toda su teoría del psicoanálisis. Y de aquí puede surgir un cuestionamiento interesante. ¿Es de verdad el oficio de escritor una profesión o podría ser más bien un complemento? Estaba pensando en la famosa... Película de Ratatouille, donde el uh -huh. cocinero dice que cualquiera puede cocinar, ¿cualquiera puede escribir? Híjole, yo no sé, cualquiera puede intentar escribir. Y, y sé que suena muy petulante, pero por eso es por lo que a mí me parece. Que eh, hay que tener mucha humildad también porque el, el escritor debe de corregir y corregir y corregir su texto. No es que te salga la primera, como a lo mejor a la primera vez no te sale el mejor pan de plátano de toda la vida. Pero bueno, es cuestión de seguir, de seguir y de seguir practicando. Y de no perder la esperanza. Claro, a nuestros amigos Radio Escucha habrá que recomendarles Batmanizar su vida. Es decir, permitirse tener un oficio que les permita ganar el dinero suficiente para dedicarse a lo que les guste dedicarse. Si es la escritura, mejor aún. Vamos claro. despidiendo este programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de que estamos transmitiendo todos los miércoles en estreno en código libre a las 9 de la noche, que estamos transmitiendo en Radio Anáhuac, el en Sus Sentidos, y que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Revista por Escrito. Acompáñenos siempre. Gracias por acompañarnos esta vez. Se despide de ustedes también un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón que hacen posible este programa a distancia. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.